Vamos a rol de prensa de Moncho Fernández. Bien, todos bien. No, sin novedad, vamos. La gente recuperándose, Adán entrenó con total normalidad ayer, o sea que todos bien. Sí, hace falta que estemos bien, lógicamente, porque tenemos ahora muy poco tiempo, entre jueves y domingo, dos miuras, ¿no? Como es el Barça de Madrid, primero el Barça, este jueves, y después, pues prácticamente sin descanso, ya el domingo por la mañana llegará el Madrid. Entonces todo el mundo va a ser muy importante, necesitamos que todos estén bien, claro. Para el Barça, la Liga se ha convertido en un objetivo clave después de quedar fuera de Euroliga, ¿no? Sí, es evidente que me imagino que el varapalo de quedarse eliminado de la Final Four les hará centrarse en la Liga como principal objetivo. Pero bueno, siempre suele venir acompañado de la pregunta, ¿tú crees que les afectará el haberse quedado eliminado? Bueno, pues otro día ganaron a Zaragoza por 40, ¿no? Me parece que fue, ¿no? Por ahí. Entonces, 34. Entonces me parece que afectaron, les afectó mucho, a nivel juego por lo menos. Teniendo en cuenta todo lo que ya ha pasado en lo que va de temporada, ¿está siendo esta cosa una serie irregular? Bueno, no lo sé. No sé, es cierto que también han tenido muchos problemas con las lesiones, ¿no? Ha habido jugadores que no han acabado de tener una temporada continua, ¿no? Navarro u Oleson, pero también es cierto que el Barça, Eriksson, que se lesionó al principio, el Barça es una de sus instituciones o clubes que tiene la capacidad de fichar a jugadores cuando los necesite. Ahí está el caso de Jackson, ¿no? Que a través de un traspaso lo ficharon y lo han incorporado a la plantilla, ¿no? Pero bueno, si son irregulares o no, bueno, las cifras dicen que han perdido más partidos de lo que suele ser habitual, ¿no? Pero sigue siendo un super equipo, claro. Y con un jugador que ha explotado esta temporada, ¿cómo se fue? Ya que todo el mundo dice que se va a ir a la NBA, tal, con su jugador. Sí, es un gran jugador que tiene un talento especial para el lanzamiento, físicamente es un super dotado. Le permite jugar por encima del aro, también jugar pick and roll, es un gran jugador y todo apunta que va a ser un número muy alto del draft y por lo tanto pues lo más probable es que juegue en la NBA para el año, ¿no? Pero este año yo creo que en el Barça hay que destacar a Satoransky, que definitivamente ha dado un paso adelante y ahora mismo está jugando más minutos que Marcelinho, con una jerarquía y una pose para un jugador de su edad, increíble. Yo es que solo le veo más y más futuro a ese chico, porque juega excepcional, ha mejorado su tiro. Pues yo creo que es uno de los grandes destacados. Luego todo el perímetro del Barça es muy poderoso, ¿no? Al margen de que falte unos u otros, ¿no? Porque ahí está Deshaun Thomas, que también juega en el 3 y en el 4, hace una gran temporada. Y luego los de siempre, ¿no? Pues Tomic y Dolman y Place, etc. ¿No? El Barça es un super equipo. Y está fuera de Final Four. Al final son por detalles, ¿no? Es decir, podrían estar perfectamente. Una canasta en el último segundo, no cambia el potencial de un equipo eso. ¿Sabes cómo gana el Barça por ese camino? Bueno, pues que te salga todo muy bien y ellos no, lógicamente, ¿no? Para ganar el Barça tienes que estar acertado en el aspecto ofensivo, como estuvimos aquí en la segunda parte, recuerdo. Estuvimos muy, muy acertados. Tienes que tener un poco de fortuna, que ellos no tengan un buen día, porque es un equipo que te obliga a tapar numerosos huecos, ¿no? Numerosos frentes. Y además espero que nuestro nivel de competitividad respecto a las dos últimas salidas también mejore, ¿no? Porque si no aumentamos ese nivel de competitividad y ese nivel de acierto, pues metiendo 50 puntos es imposible ganar al Barça. Sí, que entren, meterlas, claro, y cuando no entren, pues seguir manteniendo un nivel defensivo alto, ¿no? Que yo creo que fue lo que nos ha ocurrido tanto en Sevilla como en Estudiantes, ¿no? En el momento que dejamos de meter, pues el equipo se viene abajo, ¿no? Y eso no puede ocurrir. Contra el Barcelona, si, que de por sí son grandes defensores, si no anotas, ahí te vienes abajo, pues pierdes por 70, ¿no? Y nosotros queremos ser competitivos en todos los sitios. ¿Ha cambiado algo? Hablamos antes de los cambios, de la plantilla, los lesionados, se han recuperado. ¿Ha cambiado algo este Barça de la primera vuelta a nivel táctico? Bueno, ¿ha cambiado algo? Es que tácticamente siempre es uno de los equipos con mayor bagaje de la liga, ¿no? Entonces, en función de su rival, pues van jugando unas ventajas u otras en función de la defensa que se encuentran. Cuando tienes 150, pues es difícil
cambiar, ¿no? Y el Barça es un equipo con un repertorio táctico amplísimo, que siguen, que han aumentado y que han añadido cosas, como no puede ser de otra manera, como ha sido tradicionalmente en los equipos de Xavi, pero si ya tenían mucho en la primera vuelta, siguen teniendo mucho ahora, ¿no? Pero se les reconoce también por su forma de jugar. Bueno, pues mira, pues pick and rolls con bases, con escoltas, incluso entre pivots, en todos los ángulos posibles y con todas las ocupaciones de espacio posible. Contra unas defensas jugarán un tipo de estructura y contra otras defensas jugarán otro tipo de estructuras, ¿no? Centrales, laterales, iniciales, pick and roll entre pequeños, salidas bloqueadas. Bien con movimientos de pick and roll previos para distraer el defensor que participa en esa ayuda, para que Oleson, para que Navarro, para que Zonja tiren, posteos para los treses y para Satoransky para generar con su, desde esa posición de poste bajo, con un juego sin balón muy organizado, realmente llevan el balón interior a Satoransky, pero buscan las ventajas de los otros. Cambio en el caso de Sean Thomas, es a él el protagonista con el que quieren anotar. Luego todos los posteos bien directos o bien a través de cross picks de Tomic, salidas bloqueadas para Doelman donde puedes coger abajo y arriba. Tenemos más tiempo en la rueda de prensa. ¿Nos da tiempo a preparar algo, alguna trampa? No, lo de siempre es hacer bien lo que haces bien, ¿no? Y tener claras las normas, el plan de partido e intentar aplicarlo, ¿no? Si intentas abarcar todo el bagaje del Barcelona, bueno, es imposible, no tiene sentido. No, lo que tienes es que trabajar y pues las áreas bloqueadas las defendemos así, el balón interior así, los pick and rolls, pues haremos esto o esto otro, ¿no? No deja de ser muy diferente al de otros partidos, ¿no? Los planes, lo que tienes es menos tiempo para prepararlo.